Amigo, bienvenidos a un nuevo video de Infinity Magic Ray. Y quería hacer una previta porque finalmente pude eh, conseguir los 10 ojos, épicos para conseguir el Awaken 3 d mi querido amigo Indra. Y digamos para poder lograr ahora sí en serio el dúo dinámico. Recuerden que para que el dúo dinámico funcione de Indra y Dianmu Diamond debe ser mínimo Exclusive Weapon 2. Y Indra funciona muy bien con Exclusive Weapon eh, 2. Pero vamos a ver qué hace la Exclusive Weapon 3. De hecho, vamos a verlo aquí en el. Creo que es en la pasiva que está. Sí. Dice: gana una capa de Thunder Force inmediatamente cuando la batalla comienza. Y Thunder Force eh, enhanza los buffos, mejora los buffos, el efecto de de Indra, Flash Form y Quet Form. Y se puede taquir hasta 5 capas. No puede ser removido cuando muere o hay transición de bola. Entonces empieza la batalla, gana una, una capa de Thunder Force. Y al comienzo de cada trial, cuando, recuerda que cuando él hace la segunda habilidad empieza el trial, por cada capa de Thunder Force que tenga, inflige una capa de Thunder Storm Mark en un enemigo de manera aleatoria. Entonces esto va a hacer que, por supuesto, Dianmu siempre va, va a poner las Thunder Storm Mark. Un montón, pero digamos, no siempre va a estar las 12 capas que pueden meter diamo. Este, este señor nos va a ayudar también a meter capas de ton de storm Y recuerden que por cada capa de ton de storm que la haga va a hacer muchísimo más daño con su básica. Entonces, por eso es que esta tercera exclusiva. En teoría, deberíamos hacer más daño. ¿Cuánto más daño? No lo sé, pero es, la, es lo que vamos a probar justamente en este momento entonces qué mejor manera de probarlo que en, en el jefe semanal nos vamos a meter en la composición de power saga city y vamos a buscar la composición que vamos a usar que es esta que está acá nos vamos a olvidar de una composición de burn por ahora porque eh, como tengo armado todo ahorita definitivamente hago más daño con esta composición entonces no vamos a ver la batalla completa porque si no va a ser medio fastidiosito, todavía no le hemos puesto la tercera exclusiva a Indra pero vamos a ver más o menos qué tanto daño hacemos aquí andamos por el orden de los 5 billones fíjense 5 1 6 1 vamos a volver a repartir aquí a veces 4 9 por ahí anda hoy subió un poquito el daño porque lo pude llevar a 5 cinco. Cero, tres, cinco. O que lo pude llevar a Diamante 2 la Arena. Entonces, bueno, vamos a. Yo una vez a meterle la exclusiva a Indra. Pum. Y upgrade. Esto de paso nos va a ayudar porque nos va a subir sus estadísticas. Fíjense que ahora estamos en 51.500 de defensa. Lo cual está buenísimo. Acuerden que su eh, daño de internal injury. Escala en base a la defensa 51, no está mal. Me gustaría más 60, pero bueno, por ahora lo llevamos así con 210 de mastery. Y bueno, bastante salud ahí. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal se comporta esto ahora con esta nueva. Tal vez me gustaría hacerlo. Yo creo que no lo voy a saltar. Uff, wow, esto si sí no me lo esperaba. ¿Vieron ese salto que dimos? ¡Qué locura! Quiero hacerlo sin saltar la batalla. Porque quiero ver qué tanto podemos mantener ese stack de, de las marcas de rayito en el jefe. Claro, ahorita muy Mubasi les va a meter las 12. Y yo no sé si este va a poder meter. Creo que el máximo que puede meter es 12. No creo que pueda meter más. Fíjense, ahí le metió 2. 3. Claro, acumula mucho más rápido las marcas. Por eso es que cuando él hace la, la básica, mira, lleva cuatro ya. Y ya, y claro, ahora sí cada vez que Diamu haga eh, su ulti, yo me imagino que siempre va a tener los dos stacks que pareciera que es el máximo, ¿no? Está de lujo esto. Definitivamente esa tercera exclusiva de, de Indra es brutal. O sea. Si ya antes les había hecho un video del. Del dúo dinámico, ahora imagínense esto: brutal, brutal. Qué locura de daño. ¿Sí? Ahora, cada vez que él actúa, pum, le mete marca, le mete marca. Y fíjense que ya lleva 7 y Diamond no ha hecho todavía la ulti. Ahora, claro, digamos hace la ulti y, y se acaba todo, ¿verdad? Pero igual, él en, en, en la medida que eh, todo el tiempo, fíjense, tiene 6, 4, 5, 6 marcas hasta que Diamu hace la ulti. Bueno, ahí sí ya nada que hacer, ¿verdad? Qué locura, qué locura. Entonces, claro, ya, ya con esta composición, porque yo me tardé un poquito en meterle la tercera exclusiva a él, porque a pesar de que agarré tres ojos, preferí meterle los dos a Diamu y le metí uno más a, a Adeline. Porque quería subir el daño de la composición. O sea, de hecho, le metí la exclusive weapon 3 a Delín, que es, también es súper importantísimo. También me hizo subir bastante el daño. Porque es súper importante también. Eh, a ver, mi meta ahorita es llegar a los 9.6 billones, creo que es de daño. Aquí en el jefe semanal. Que eso ya me garantizaría poder tener un, una piedra de estas de para hacerle upgrade a, a equipos a, a mítico. Una piedra esa semanal, lo cual está bastante atractivo. Esa sería la meta, ¿no? Porque ya yo puedo llegar a los 6 puntos algo, que es la que te da 80 eh, cristales, digamos, o shards, partes para convertirlo a. Miren, 2, 2, 4. Vamos a ver aquí cuánto. Bueno, cuando llega el turno 10, llegamos a los 3, 2, 7. Qué locura, ¿no? Un montón de daño. Entonces, la idea era, eh, ya completando esa composición de HP Burn más esta de Internal Injury, tratar de llegar a esos eh, 9,6 billones y ya la cosa cambia. Ya después de ahí sería crecer más. Ya para crecer más el daño ahí. Definitivamente me va a tocar ya a nivel de auras, por ejemplo. Eh, subiré algunas exclusivas, exclusivas Weapon, pero ya son de personajes exclusivos como Henge, Gingebelle. ya la cosa se pone complicada, ¿no? Pero bueno, uy, ahí está a punto de morirse eh, Lidia. A lo mejor en, estas son las típicas composiciones donde. No termina la ron y por eso a lo mejor no hacemos tanto daño, pero bueno saberlo. Bueno, ahí, ahí metimos escudo, creo que fue el mismo Indra que nos ayudó ahí con el escudo. Vamos a ver, Indra, cuánto hace ahí: Cuatro. ya vamos por cuatro billones. Pero sí que pega duro este jefe, ¿no? Entonces bueno, vamos a tratar de hacer, ya vieron más o menos la build de Indra, ya vieron toda la diferencia de daño que podemos hacer con ese. Y vamos a tratar de hacer toda la setup completa en auto, ¿verdad? Para que no quede el video tan largo. Y ver si le podemos llegar a esos 6, a esos 9.6. Creo que son 9.6 billones. Igual ahorita lo revisamos. a ver. No sé si vamos a poder lograr tanto ahorita porque veo que vamos como medio flojito. Bueno, ahí ya vamos por los 5 billones, 5 y algo. Creo que se va a quedar un poquito corto porque ya vamos por 19 turnos. Bueno, aunque ahí le metimos un zapopato. 19 turnos. No creo que vayamos a llegar a los 6 billones. No, llegamos. Oh, qué poquito hicimos esta vez, ¿no? 5-4. Vamos a testear. Típico que uno quiera hacer un montón de daño y, el, y siempre lo friega esto. 5885. Bueno, ahí está. Igual vamos a revisar la setup para verificar que está todo bien. Ya que en rol está usando Mastery Search. Este está usando Advanced Hit. Esta le ponemos Kill Master. Esta le ponemos Combat banger Y esta le ponemos esta. Ta -ta. Bueno. Vamos a, vamos a intentar a ver Para ver a cuánto llegamos No creo que yo pueda subir más el daño Por ahora Entonces vamos a darle de una vez Y rezapa para que esta cosa rinda al máximo Esto es Power Saga City Vámonos, batalla real 6 billones por favor Nah, típico Corro la, la batalla Y me da el valor más bajo de todo lo que Hemos probado, Qué tortura china pero bueno, así funciona esto. Entonces vamos a darle la de HP Burn. Yo creo que ya con esto no llego ni de casualidad a los 9 billones ni haciendo magia. Necesitaba esos 6 billones de. Pero bueno, ni modo. Ya no, ya no las pelamos ahí. 1.8. Battle T. Te... No, Battle. El siguiente que nos queda es daño directo. No, no vamos a llegar ni a casualidad. Daño directo. El siguiente que nos queda es... Creo que es veneno. Aquí es donde tenemos que mejorar más, yo diría veneno y... La de veneno y la de el combinadito, el mix de. Este, Productive product Topsican. No, no este es test, necesitamos batalla. Productive Topsican. Y metemos aquí. ¿Cuál era? Este. El mezcladito de DOT. Fíjense que necesitábamos, fíjense que si hubiésemos hecho, hicimos 9.5.4, si hubiésemos hecho los 6 billones que habíamos estado haciendo, eran que 400 más, estábamos cerca de los 9.6, estamos cerca cerca, gente, pero bueno, 9 billones ya será para la próxima semana. Fíjense que aquí quedamos aquí en este si nos venimos acá en individual a este es el que le queremos llegar 9.6 nos quedamos a 440 de poder llegar a, a los 9.6 mejorando tal vez esa de bueno, voy a ver qué puedo mejorar en la composición esta de, de productoxicant esa de hp burn creo que son las perdón las de internal injury la de, y la de hp burn Creo que ahí algo tal vez podría mejorar las auras, tal vez mejorar un poquito las auras y poder lograr esto. Pero estoy súper cerca, gente. Súper, súper cerca. Porque fíjense, esto me da una ya full y 800 diamantes semanal. Nada mal, ¿no? Ya después la siguiente meta, después llegar a esta de los, de los 16, que ya son dos semanales más 1200 diamantes. Así que bueno. Ahí vamos, ahí los mantendré informados de cómo va la cosa. Mira, aquí podemos craftear una ya. De cómo va el progreso. Cuando llegue a los 9.6 les, ha, les hago un videito de cómo quedó la, la composición. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Por favor, denle like, suscríbanse al canal y hasta un próximo video. Bye bye.